Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 5 de Dormitorio de Vampiros. Un episodio muy bueno porque tuvimos revelaciones acerca de otro de los personajes importantes y que a la gente le gusta bastante, que es Eren, que también es medio vampiro o algo así. Bueno, vamos poco a poco. Díganme ustedes qué les pareció este episodio, que sin duda tuvo mucho drama, mucho sentimentalismo. Y bueno, veremos que las cosas para Mito no van a ser tan fáciles, ya que tiene dos pretendientes bastante complicados. Díganme qué les pareció el episodio abajo en la sección de comentarios y nada más. Los dejo con el resumen número 5 de esta historia. Después de que Mito tuviera toda esta especie de cita con esta chica que realmente está interesada en Luca, bueno, ella está con sus sentimientos más a flor de piel porque siente que simplemente es el amigo y el esclavo de Luca, como que no tiene más posibilidades con él y esto la pone triste, haciendo que en el momento de que llega Eren, bueno, quiera ir a sus brazos y que le preste su hombro para ser consolada. Y en este momento de debilidad donde se ve más femenina y lo chica que realmente es, bueno, digamos que algo surge en Eren, algo quiere salir dentro de él y aquí sus ojos cambian de color y sus colmillos crecen teniendo grandes impulsos de querer morder a Mito ella no entiende muy bien qué está pasando y no le hace caso a Eren de salir de ahí así que él alcanza a morderla levemente aunque no bebe de su sangre obviamente Eren alcanza a controlarse y dice por sí mismo que la sangre o la herencia por parte de su padre está saliendo a la luz así que le pide disculpas a Mito y sale corriendo de ahí dejando a a Mito bastante sorprendida y también muy extrañada porque no entiende nada, está confundida. Y obviamente lo primero que se le viene a la mente es que Ren también es un vampiro. Obviamente el más enojado con todo es el mismo Ren que golpea una pared rompiéndola y bueno, está enojado consigo mismo porque le dijo a Mito que la cuidaría, que la protegería de los vampiros y bueno, él no puede controlar su parte que también es vampiro. Pero no quiere convertirse igual que ese tipo, o sea, igual que Ruka, no quiere ser igual a él. Después de todo esto, tenemos a una mito muy confundida caminando por los dormitorios, yendo a su dormitorio, donde se encuentra un Ruka jugando sus jueguitos de chicas mágicas. Todo muy, bueno, no patético, pero sí una imagen difícil de ver. Como supuestamente Mito había salido en una cita con la chica, Lucas se le acerca muy de amigo, diciéndole que si acaso se había besado con ella, porque habían estado mucho rato juntos, y molestándolo básicamente siendo totalmente amigable. Pero Mito se lo toma mal, diciendo que él no entiende cómo se sienten las chicas, que a veces él se acerca como con intenciones de dar abrazos y besos, pero simplemente quiere beberle su sangre. Obviamente ella está hablando por ella misma y sus nuevos sentimientos que no puede controlar y todavía no entiende del todo. Mito se da cuenta de esto, pero... Pero Ruka también ya se había dado cuenta, así que se le acerca para preguntarle si acaso habla de los sentimientos de las chicas en general o el de él. Claramente Mito tiene los sentimientos ya descontrolados y, bueno, se le olvida que está haciéndose pasar por chico y que no puede tener una relación amorosa de momento con Luca o algo así. Pero bueno, nunca se sabe, así que Ruka aquí la lanza al sillón, acercándosele mucho obviamente provocativamente y el corazón de Mito no deja de latir rápidamente, no queriendo que Luca se le acerque demasiado porque lo iba a notar. Obviamente lo notó y le pregunta a Ruka a Mito si acaso él o ella en este caso se excita cuando él está cerca. Pero obviamente Mito no iba a aguantar todo eso y sale huyendo de ahí. Y mientras va por los pasillos de los dormitorios, se da cuenta que su corazón sigue latiendo mucho y por lo tanto tiene sentimientos por Ruka, por más que intente negarlo. Pero no es la única, ya que el mismo Lucas tiene su corazón muy alterado también, latiendo muy rápido por todo lo que había pasado con Mito, ya que, bueno, él está claramente enamorado de ella. Después de todo eso, Mito vaga por la ciudad por la noche porque no quiere volver a los dormitorios y ver a Ruca de nuevo. Y pensando en todo lo que había pasado y bueno, el tema del amor, las confesiones y todo eso. Aquí es donde va distraída y termina chocando con dos tipos, los cuales obviamente no se lo iban a dejar pasar. Son tipos peligrosos, pandilleros, y bueno, ellos claramente se dan cuenta de que Mito es una chica por lo femenina que se ve y también por su estado de indefensión. Y es gracioso que estos tipos que son tan idiotas se den cuenta de que ella es una chica y no los otros que viven cerca de ella pero bueno así son las cosas ellos quieren propasarse con Mito molestarla y todo eso pero aquí aparece Eren quien le da un puñetazo al líder de ellos se dan cuenta de que es Eren y salen huyendo de ahí porque recordemos que Eren no tiene muy buena reputación por ahí Mito le agradece por haberla ayudado, pero no deja de pensar en Ruka. Aunque quiere volver a los dormitorios, también se siente avergonzada y se acerca a Eren diciéndole que ella no puede volver. Por otro lado es Ruka quien se preocupa demasiado por Mito así que sale a buscarla pero no pudiendo encontrarla y teniendo cerca también a Komori que bueno le dice que no se puede enamorar de otra persona que no sea de su chica predestinada. Ruka no hace mucho caso y sigue buscando y por otro lado tenemos a Ren, que llega con Mito a los dormitorios y la toma y salta las rejas mostrando que claramente no es humano sino que es más fuerte que un humano normal. Así llegan a la habitación de Eren y él le dice que se puede quedar ahí mientras él va a dormir en otro lado. Pero la misma Mito le dice que se deben quedar los dos ahí. Mientras ella se queda en la cama, bueno, Eren se puede quedar ahí en el piso. Aunque claramente Eren no quería hacer esto porque, bueno, podría intentar morderla nuevamente. Mito le pregunta si acaso él es un vampiro y él le dice que no, que es un híbrido, ya que su madre era humana y su padre vampiro. Es un vampiro, o al menos así lo llama. Que no encaja ni siquiera con los vampiros porque no lo aceptaron y tampoco encaja mucho con los humanos porque desde pequeño siempre tuvo más fuerza que los demás. Por lo tanto, lo veían como alguien anormal. Así que siempre ha estado solo, sobre todo porque su madre se fue con su padre y se terminó convirtiendo también en un vampiro. Por eso es que él intentaba proteger tanto a Mito para que no le sucediera lo mismo. Pero Mito le dice que ellos dos son igual, ya que ella también perdió a sus padres muy chica y después anduvo de casa en casa, no teniendo un hogar al cual pertenecer, así que bueno, en eso se parecen. Eren se intenta acercar a ella pero al final desiste de esto. Pero al final terminan durmiendo los dos juntos en la misma habitación y tenemos a Mito usando la camisa de Eren como un pijama. Terminando todo con Mito diciéndole que no importa lo que pase, ellos dos siempre serán amigos y que no le importa que él sea un vampiro, obviamente dejando sonrojado a Eren. Luka siguió buscando a Mito, pero no pudo encontrarlo por ningún lugar. Y bueno, tiene esta conversación nuevamente con Komori que él no puede enamorarse de alguien diferente de que no sea su chica predestinada. Así es como durante la noche, Ren escucha hablar a Mito, se levanta, se acerca a ella y, e intenta besarla, aunque sabe que él es un chico y no sabe muy bien porque tiene esa atracción hacia él. Además de que huele muy bien. Por eso es que también sus impulsos de vampiro salieron la última vez. Se la acerca mucho, la iba a besar, pero aquí escucha como Mito llama a Aruka pidiéndole disculpas. Y bueno, simplemente Ren se queda a su lado recordando las palabras de Mito diciendo que no tiene a nadie, que lo pasó muy mal y bueno, y que ahora... Eren le dice que lo tiene a él. Obviamente Mito no escucha nada, pero al menos él va a estar ahí cuidándola. Así es como llega la mañana y Luca, que no estaba tranquilo porque Mito no llegó a dormir, comenzó a buscar por todos lados en todos los cuartos, los dormitorios del de lugar y bueno, todos estaban enojados con él porque entraba sin preguntar. Hasta que queda el último dormitorio por revisar, el cual resulta ser de Eren. Como nadie abre, termina abriendo de una patada la puerta y bueno, fue todo un shock porque Eren y Mito estaban los dos juntos en la misma cama, habían dormido juntos básicamente y todos quedan sorprendidos, pero el más enojado evidentemente es Ruka, el cual le dice a Eren que por qué estaba con su Mito, claro, aquí la llamó como si fuera de su propiedad y esto se lo hace ver Eren. Todo es un caos, pero sobre todo los sentimientos y las emociones de Ruka, el cual termina saliendo de ahí dándose cuenta que estaba haciendo algo que no debía. Y bueno, después, muy avergonzado, camina por las calles pensando en todo lo que había hecho y que no tenía ningún derecho de haber dicho eso. Y se da cuenta que sigue tratando a Mito como si fuera una chica, y dándose cuenta que claramente hay emociones que no está controlando y que tiene que empezar a entender sobre lo que siente realmente por él. Así termina el episodio número 5 de Dormitorio de Vampiros. Un episodio muy bueno, muy entretenido, donde ya el romance está a flor de piel. También las confrontaciones entre Ren y luca Porque, bueno, están yendo por el mismo chico, supuestamente que en realidad es una chica. Díganme ustedes qué les pareció el episodio, déjenme sus comentarios, suscríbanse y nada más. Muchas gracias por ver.